Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Molt bona vesprada, benvinguts un dia més al Guillermo Lagüe, benvinguts a la jornada número 13 del grup 5è de la regional preferent. Partit importantíssim, avui dia dijous sant, hauria de fer-se l'encontre de la Setmana Santa i en el seu lloc anem a disfrutar en directe per Telesafor de l'encontre de la jornada número 13 de regional preferent. El club de futbol Gandia rebrà al Guillermo Lagüe, al altre equip de preferent de la ciutat, com és la Unió Deportiva, la Unió Esportiva Portuarios d'Isarp. Un partit de necessitat per als dos conjunts on sols valdrà per als dos guanyar o guanyar. Per una banda, el club de futbol Gandia necessita guanyar per a posar-se, intentar començar a mirar mitjanament cap a dalt, sense oblidar-se de la part baixa de la taula, però començar a mirar un poquet cap a dalt. Per l'altra banda, la Unió Deportiva Portuarios d'Isarp, que està amb 11 punts, empatat amb 4 rivals, bueno, amb 3 rivals, ell és el quart, en la zona baixa de la taula, els últims 4 equips estan amb 11 punts i, per tant, necessita guanyar, siga com siga, per a posar-se amb 14 i, per què no, esperar que els demés perguen i separar-se un poquet. Per tant, últimes oportunitats per a alguns equips i també grandíssimes oportunitats per a intentar començar, per què no, a somiar un poquet en per què no, el somni, no?, d'estar en la part alta de la taula. Això és el resumen ràpid i directe d'un directe que, com poden observar en la seva part baixa de la televisió, podem fer gràcies a Marblau, experts immobiliaris, no de fa 4 dies, no, 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 és que són quasi, bueno, pues 40 anys, 38, per a ser exactes, des de 1983, portant-los els seus apartaments, les seues cases, les seues cotxeres, els seus trasteros, el que vostès vulguin, a Gandia, a la platja, i a on decidisquen tindre eixa residència o segona residència. Marblau, des de 1983. I ja presentem, jo crec que ja és el moment de presentar el que seran els comentaristes. Jo, a lo millor, si no parlo, tampoc passa res, no? Jo crec. Els comentaristes especials del programa, bueno, com sempre, està amb nosaltres Santi Roca. Muy buenas tardes, Santi. Buenas tardes. Partido bonito, importante y con ganas de hacerlo. Jueves Santo. Sí, claro. Jueves Santo, día de recogimiento, de reflexión y día también de derbi. Tenemos un partido en el Guillermo Lagüe atractivo, seguramente el más atractivo del campeonato por la rivalidad, por la cercanía, porque son los dos equipos de la ciudad que están en esta liga y por el interés que desatan siempre los derbis, pero sobre todo porque hay muchísimo en juego en el Gandía. ¿Quién sabe si enlazar con los de arriba, pero sobre todo escaparse de los de abajo? Y en el mismo objetivo está el Portuarios, que trata un año más, pues, de evitar los puestos de peligro. Es un partido que además viene salpicado por una semana convulsa en el club de fútbol Gandía, con fichajes que han venido a desempolvar, digamos, la agenda de contrataciones en el conjunto gandiense, con todavía la estela de la marcha de Toni Peiró, lo removido del asunto de la portería y las dimisiones en la cantera. Así que no ha sido un fin de semana fácil en la entidad, ha habido de todo prácticamente. Y ahora el remate, el derbi, que esperemos. Tú ya sabes, Raúl Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está montado esto? Si ganan, todo guay. Si pierden, más lío, más sal a la herida. Por supuesto, eso es lo que son, y encima un derbi, ¿no? Partido importante y encima que te toque este partido, pero bueno, como siempre digo, es el mejor momento para ganar, ¿verdad? Siempre es el mejor momento, siempre. ¿No? Cada fin de semana es el mejor momento. Más que sal, yo hubiese dicho vinagre, por aquello de seguir con los símiles de Semana Santa. Sí, señor. ¿No? Sí, y la lanza en el pecho. ¿Has visto? También está con nosotros, porque ya saben que nos gusta tener aquí versiones de todos los colores. En este caso, por parte del Portuarios, Iván Porquera. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganas de ver el partido y disfrutarlo con todos vosotros. Sí, Iván, que es el psicólogo del Portuario, y no es casualidad que le hayamos hecho venir hoy. Necesitamos urgentemente un psicólogo en el estadio. En ambas partes, ¿no? Estadio, sí. Un psicólogo. Bueno, ya están los jugadores sobre el terreno de juego. El Portuario, que había hecho acto de presencia, habían visto antes actores secundarios antes de que saltaran los jugadores. Álvaro por un lado y este por el otro, dos grandes tipos que están ahí entre bambalinas, uno como preparador de porteros, el otro como delegado del Gandía. Y bueno, pues esperando a que dé comienzo este partido en el que vamos a poder ver en acción a Benji. Es el último fichaje, el penúltimo fichaje del conjunto gandiense, que debuta como titular, y a Parra, que está en el banquillo,
y que podría tener minutos en la segunda parte. Este es el Portu, el flamante Portu Arios, que hoy va a jugar con Sergio en la portería, un exjugador del Gandía. Por cierto, uno de los muchos jugadores que hay en este Portu que han pasado bien por el conjunto gandiense o bien por el Ciudad Ducal o Playas o UE Gandía en los últimos años, Marc. Sí, bueno, ahí están viendo el reparto de los campos, vamos a ver si se queda tal cual o no. El otro día nos explicaba Raúl, ¿no?, cuál era la metodología habitual en estos casos. Pero sí, si te parece, seguimos con el 11, lo podemos ver en pantalla, el 11 de la Unión Deportiva Portuarios de Isarp, el equipo hoy visitante en el Guillermo Lagüe. Ahí lo tienen. Santi, Sergio en la portería, Nico Saldaña en lateral derecho, Héctor Palomares por la izquierda. En el centro de defensa, Fede y Brines. Fede, que por cierto es el jugador que más minutos ha disputado esta temporada. Luego Botu de pivote defensivo, Carles Struck, Edgar y Didac por delante. Y en la delantera, Omar y Darío Sanz. Esto es por el Portu, por el Club de Fútbol Gandía, rápidamente, porque está a puntito de empezar ya el partido. Tenemos a Pablo Coronado, que ya no puede tener rival en la portería, Adrián Graney por la izquierda y Gonzalo por la derecha, Amarilla y Malón en el centro de la defensa, Ramiro de pivote, con Gorcha y Benchi por delante, Peralta de punta, Salva Martí por la izquierda y Chimo Martínez por la derecha. Destacar la segunda ausencia consecutiva de Alex Cortey en el 11 titular del Club de Fútbol Gandía. Arranca el partido, lo hace con el Gandía jugando atrás, con los dos defensas centrales que están poniendo el cerrojo en los últimos partidos en este Gandía. Son dos jugadores que le han aportado muchísimo, sobre todo en cuanto a serenidad, saber estar y profesionalidad. Ahí detrás a la zaga del conjunto gandiense. Y también hemos visto ese recurso de Amarilla, primer balón buscando la salida de la presión del equipo contrario, en este caso interrumpido con una falta en el centro del campo. Vamos a ver, Raúl, cómo se desarrolla el encuentro, pero en principio parecen dos esquemas muy similares. Sí, la verdad que también por la trayectoria que llevan durante la temporada, más o menos están jugando muy parecido y haciendo las mismas cosas. Veremos a ver, ¿no? Porque si algo dice la experiencia es que en un derbi favoritos no hay, ¿verdad? Pero bueno, esperemos a ver que el partido, sobre todo, que sea limpio, que sea un buen partido, que haya fútbol y que haga disfrutar a todo el mundo, ¿no? Eso es lo más importante. Eso es. Ahí estaba Nico enviando el balón arriba, cortado con el pecho Amarilla. Estela Benji ha perdido el balón, el contraataque en la llegada de Omar. Trataba de acercarse a esa posición en el ataque del conjunto del Portuarios, pero finalmente recupera para jugar el capitán Didac, tocando atrás Amarilla. Es quien recupera para el Gandía y la contra que monta Gorcha. Por el centro del campo, buscando a la parte derecha para que sea Chimo quien retrase. Tiene que replegar el Portuarios y el Gandía, que decide pausar el ataque y comenzar el ataque desde la zona de sus dos centrales, que son prácticamente los dos organizadores del equipo. Si lo analizamos bien, tuya mía, hasta que uno de los dos encuentra un pase largo arriba, buscando una posición de ventaja para los atacantes. Lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, Santi, el poderío que tiene desde la recuperación de Roberto Amarilla la pareja de centrales del Club de Fútbol Gandía. Es brutal tener a Malón y Amarilla ahí en el eje de la zaga, que da una seguridad espantosa para los rivales, quiero decir. Y bueno, ahora le preguntaremos a Iván cómo prepara un equipo el tener a dos bestias así delante, porque atacar con ellos no tiene que ser nada fácil, Iván. No, claro que no. Y una de las cosas muy a destacar, sobre todo entre los dos equipos, es a nivel global la experiencia que tienen cada uno, los jugadores. El Gandía se nota que tiene jugadores con mucha más experiencia, tanto futbolísticamente hablando como de edades. El Portuario es un equipo bastante joven, que muchas veces pecamos, ¿no?, de ser tan jóvenes, y la experiencia, y más en estas categorías, es muy, muy, muy importante. Bueno, ahí está Sergio, que decíamos anteriormente que ha vestido la camiseta del Gandía, además en una etapa brillante del club, en categorías incluso superiores, y que ahora defiende los colores del Portuarios desde hace ya algunas temporadas. La pugna de Nico con Peralta, el balón que va a ir atrás otra vez para Sergio, que es quien tiene que enviar largo arriba. Era Fede Ponce el que trataba de evitar esa evolución de Peralta, un Ponce al que vemos asentado ahí en el eje de la zaga, después de haber superado una gravísima lesión de rodilla, Raúl. Sí, además fue con nosotros y además es un chico que desde el principio quería trabajar, se le veía que tenía muchísimas ganas por ser futbolista, por jugar, y la verdad es que me alegra muchísimo verlo consolidado ahí, verlo
con esa experiencia que está cogiendo y ese trabajo, la verdad que es un placer verlo y me alegra muchísimo que gente joven con ganas y con ilusión pues esté triunfando y haciendo sus pinitos en el fútbol. Bueno, ahí está Didac buscando a Omar, la llegada de Omar, el intento de centro de Chut, no sé muy bien qué ha tratado, pero yo creo que le trastabilló un poquito en la salida y luego el golpeo no fue evidentemente bueno. De momento son momentos de tanteo por parte de los dos equipos. Vamos a ver quién es capaz de imponer su ritmo, su estilo de juego y quién se lleva el gato al agua en este derbi que de momento ha comenzado con tranquilidad. La tranquilidad que da, entre otras cosas, que no haya público en el Guillermo Olagüe. Este derbi debía tener la tribuna del Olagüe plagada de seguidores, con lo que ello conlleva, pero ya saben que estamos en la situación que estamos con el COVID y que hay que restringir la entrada del público. Únicamente jugadores de ambos conjuntos y auxiliares en la tribuna, además de directivos de ambas entidades y algún que otro periodista más. Y nosotros, claro. Sí, nosotros estamos aquí. Si no, no podríamos estar contando lo que está pasando. Ataca el Portuario, lo hace por la parte izquierda Palomares con Edgar, el centro, que va a llegar a la zona del primer palo. Ha sido Iván Malón el que ha despejado erráticamente para que el balón se pierda por la línea de banda y de nuevo sea balón para el Portuario. Si siguen a este ritmo se van a quedar sin balones, ya te digo, ya en cuestión de dos minutos. Segundo seguido, Sí. Madre mía. Es trabajo extra para Paquito, que allá va raudo y veloz aquella esquina famosa. Gusta, míralo con el pecho. Ahí va, rosa. Ahí está. Mítico, Velocidad nunca en diagonal. Nunca hace mala cara por ir a por un balón, nunca, Es increíble, Claro. Es increíble. Es lo suyo. Ojo, Ojo al remate, Dida, que en semifallo, menos mal que no. Empaló bien ese balón porque estaba en situación clara de remate. Tajado Coronado. El guardameta del Gandía. La verdad que es que el Gandía, por arriba, con los dos centrales y con Ramiro ahí por delante, da miedo, ¿no? Es complicado, sí. Sí, sí. Yo creo que los equipos que quieran jugarle directo tienen mucho que perder, si empiezan por ahí. Aún así, debo decir que muchos de los goles hasta, de la primera parte de la temporada hasta Navidad, muchos de los goles llegaban de jugada parada, de balón parado. Además lo es curioso, que era raro, ¿verdad? No estaba Malón, no estaba Amarilla. Claro. Sí que es verdad que con el debut de Malón se produjo alguna jugada incluso ahí, pero yo creo que eso también un poco reminiscencia lo han mejorado mucho. Bueno, juega el Portuarios, por la parte izquierda ha caído ahí Struch, va a encarar a Malón, se anticipó Iván, el balón de nuevo en la línea de banda para que sea el equipo de Salva Moratal que ponga el esférico en movimiento. Vemos, por ejemplo, algunos jugadores, la evolución de Nico, que prácticamente le hemos visto jugar en casi todas las posiciones. Parece asentado en ese lateral derecho. Es un jugador al que hemos visto en punta, media punta, medio centro, incluso en las últimas temporadas en el Portuarios, como haciendo pareja de doble pivote. El remate de Omar, le encimó Iván Malón, que es una expresión que no me gusta, pero que utilizo. No sé por qué. Sí, me sale. No la quiero. Le encimó. No la quiero. Encimó. No la quieres usar, pero te sale. Pero cuando veo a alguien encimando, lo digo. Tú me entiendes, ¿no? Sí, yo te encimo, tú te encimas, ¿no? Exactamente. Vale. ¿Cómo lleva un tipo como tú, un tamborilero como tú, estar un Jueves Santo con un micrófono en la mano? Pues la verdad es que mira, duro, ayer salió mi hermano en la primera cadena de televisión española. Sí, sí. Bueno, puedes publicitar otras cadenas. Puedes publicitar a la competencia. Es importante porque la Semana Santa de Beijing. Tú con televisión española. Es muy importante. Y tenemos. Salió allí, ¿no? Salió el gran Rafa Muñoz. El gran Rafa Muñoz. Tocando el tambor. Tocando el tambor, por supuesto. Hay que decir, para los que no lo sepan, Raúl Muñoz es, no sé si decir que eres de Gin, que eres del Barracín, pero en este caso diré que es de Gin, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora de Gin, porque como ahí es muy tradicional el, ¿cómo se llama? La tamborada, ¿no? La tamborada de Gin. Muy bien. Pues nada, que están todos los semanas enteros sin Semana Santa, como los falleros sin fallas. Exactamente, correcto. Y como el niño Jesús sin portal de Belén. Nos hemos quedado sin nada. Sin nada. Esperemos recuperarlo pronto. Se ha entretenido Ramiro, ha robado el Portuarios, metió la pierna Botu, el contraataque del Portu, Omar por la derecha, va a llegar, no llegó. Se perdió el balón por la línea de fondo, se entretuvo Ramiro en el centro del campo, ¿qué recurso ahora se disculpa? Has sacado ahí, qué recurso. El otro día veíamos, no recuerdo quién era, jugador del Tottenham, que metía un golazo aquí en Rabona. Sí, sí, sí. Bale, ¿no? No, Bale justamente no era. No recuerdo ahora quién era, pero cada vez está más de moda. Ahí está, menudo recurso se ha sacado. Clase, una pared preciosa. Darío, es un jugador muy, muy, muy bueno. Sí. Nos ha aportado mucho en el centro del campo desde que llegó. Ha golpeado arriba Coronado. La pelea Carlos Struch ahora en tareas más defensivas. El balón ahí en el rechace con Gorcha. El rebote que se fue por la línea de banda y es balón de nuevo para Nico Saldaña.
con Struch. Otra vez Nico toca hacia atrás buscando la posición de otro chico, Nico, también que Brines. También se la ha ganado trabajando, muy bien. Y la llegada de Palomares por la izquierda. Levanta la cabeza buscando un envío hacia la frontal del área. Rechazó en un defensor. Evita Coronado que el balón se pierda por línea de fondo. Y de nuevo ahora balón para el Portuarios, que de momento yo diría que está dominando. Está más rato aquí que allí, ¿no? Sí, clarísimamente. No, está más rato aquí que allí. Sí, yo creo que lo que hemos hablado, ¿no? Yo creo que Salva, que se conoce perfectamente la categoría y el equipo, sabe que una de las opciones es no jugar directo, ¿vale? Y si nos estamos dando cuenta, todo el peligro está llevando por robar el mediocampo, por salir rapidito, llevar de una banda a otra donde está el peligro. Y esa es la mejor manera de hacerle ahora mismo daño a este Gandía, es de esa manera. Salva, por arriba es muy complicado. Salva, que es hasta, o será hasta este verano, el Arsene Wenger de la categoría o el Alex Ferguson de la categoría, pero hasta este verano. Porque todo hace presagiar que, por lo que nos dijo en Ser Deportivos, bueno, pues que se acaba el periplo de Salva Morata en el banquillo del Portuario. Vamos a ver qué pasa. Ha cortado malón de cabeza, pero no hay nadie arriba y el balón va directamente a la posesión de Sergio Ruiz, que toca con Fede Ponce. Ahí está Ponce, el central, incorporándose, un poco trastabillado, sale de esa situación, ha perdido el balón, recupera el Gandía, el pase interior, que no le llega a nadie, la pelea Benji. Y el balón es para el Portuarios. Cortó ahí el veterano medio centro del Gandía para evitar un contraataque después de no haber podido culminar la jugada del conjunto blanquiazul. Poca preparación habrán tenido los jugadores para este partido, ¿no? Porque jugaron el domingo. El domingo pasado. Iván. Y bueno, pues domingo, lunes, martes, miércoles. No. El postpartido no lo entrenas, el prepartido haces táctica y poco más. No hace falta. Para un derbi no hace falta. De un día para otro se prepara, ¿verdad? Eso lo tienes hecho, ¿no? Eso viene de casa. Claro. El propio partido te lo da todo. Sí, ya sabes. Cambiar un par de cosas, reajustar cosas que has vivido en los partidos anteriores y rectificar errores, sobre todo. Claro, la pregunta es, ¿nos vamos a encontrar aquí o nos estamos encontrando aquí? Por ahora parece más el primer caso que el segundo. El equipo que viajó a Alicante para jugar contra el líder, que venció frente al líder, al Club de Fútbol Independiente de Alicante, o el equipo que jugó bien, todo hay que decirlo, frente a la Nucía B, pero que acabó perdiendo en casa. Ajá. Por ahora está el del campo visitante. Sí, no sé por qué, pero se nos da mejor fuera. Se nos da mejor fuera todos los partidos, la verdad que... Ojo con el Gandía, el balón largo, segundo palo, Salva, tocó con el pecho y el balón directamente a las manos de Sergio, intentaba sorprender el Gandía con un cambio de orientación de banda a banda. Le caía ahí a Salva Martí, que es a día de hoy el jugador más peligroso en ataque. Como que no ha confiado, ¿no? Que le iba a venir, ¿verdad? Es como que pensaba que le iba a cortar o algo, porque se ha sorprendido, ¿no? Un poquito ahí. Máximo goleador del Club de Fútbol Gandía con 5 goles. Y alguien tiene problemas allí, ¿verdad? Sí, un jugador tendido sobre Brines. El terreno de juego. Parece uno de los dos centrales. Brines, el que está ahí tendido. Se ha levantado rápidamente Salva Moratal a ver qué le ocurre a su jugador y da la sensación de ser un tirón o una sobrecarga. Sí, durante la semana ha tenido problemas en el isquio y en el gemelo por sobrecarga. Y bueno, lo hemos intentado cuidar al máximo, pero que no sea nada. Bueno, vamos a ver si se recupera. Es básico en la defensa. La verdad que tanto Fede como Brines son los dos muy jóvenes y tienen un potencial espectacular los dos, la verdad. Bueno, pues ahí estaban los gestos de Brines diciendo que estoy bien, pero cuidado, no me apretéis mucho, que si me metéis otro balón para que la corra, igual me da el tironazo bonico. Igual minuto llevo. 11 y ya tenemos molestias, difícil que esto pueda ir a mejor. Juega el Gandía atrás, Gonzalo con Iván apretando el Portuarios, además en campo contrario y con mucha intención. Iván tocando de nuevo el Gandía para salir bien, ahora con Gonzalo otra vez por la parte derecha, acude Carlos Struch para intentar cortar. Cuando ya veía que el Gandía salía de esa presión, lo hizo bien, evitó que el conjunto de Lauro saliera con ventaja tocando desde la banda. Bueno, Coronado. Un derbi que el otro día lo comentábamos, ¿no? En Ser Deportivos Gandía, en el 104.3, hacemos la cuña. Un derbi que no se jugaba desde la 13-14. Desde la temporada 2013-2014. Ojo Salva, que ha tocado con Graney. Contraataque del Gandía rápido. Peligro, el centro. Buscando la llegada de Chimo al segundo palo. No pudo conectar con ese balón. El atacante del conjunto gandiense. Hoy reconvertido a la posición de extremo. Peligro del Gandía una vez más en las bandas. Hace un instante por la derecha, ahora por la izquierda.
Mucho peligro tiene el conjunto gandiense con la dupla Martí-Grané y en esta ocasión no ha habido posibilidad de buscar o de encontrar esa opción de remate. Juega el Portuarios arriba, cortado Ramiro en la posición de medio centro defensivo. Y de nuevo es balón que va por el aire y balón que vamos a ver quién es capaz de bajarla. Le hizo la cama ahí Gorcha y hay falta clara del jugador del Gandía que favorece al Portu. Lo que hablábamos antes. Decía Marc, la 13-14. La 13-14. Suena raro eso. La 13-14, así es. Y esa es la que le hizo realmente el Portuarios aquella temporada al Gandía, porque le metió un 0-7 aquí en el Guillermo Lagüe con dos golitos de Kiko Lacasa. Y en la vuelta, en el For Yopis, le ganó 3-1 para un 10-1 de cómputo total y general entre los dos partidos. Le hizo la 13-14, pero clara. Sí, en un año chunguísimo del Gandía. Estaba mal, ahí en los infiernos. El siguiente también, perdiendo de goleada prácticamente todos los domingos. Juega el Portuarios, ahí está Dida, que trataba de llevarse ese balón para concluir la jugada a Edgar, pero finalmente hubo falta, que favorece al Portuarios a la altura de la mitad del campo contrario. Va a ser Darío el que lo ponga en movimiento y es jugada de peligro, aunque como hemos dicho es difícil sorprender al Gandía por arriba, porque además incorpora a Peralta las tareas defensivas en las jugadas a balón parado y la envergadura del conjunto gandiense es notable. También se ha incorporado Fede, está Omar, que también son jugadores que van bien por arriba. Vamos a ver cómo se desarrolla esta acción, esta jugada, y qué tiene preparado Moratal en las acciones a balón parado. A Darío, está también Nico. Nico es diestro, Darío va a golpear con la zurda, amaga. Es Nico el que vuelve a amagar y finalmente Darío en el centro, segundo palo. Y bueno, pues lo han intentado pero no ha salido. Sí, la verdad que el balón justo ha ido donde no vale para nada, fuera, pasado, ¿vale? Si un balón tiene que ir ahí, tiene que ir siempre entre los tres palos, tiene que ir hacia adentro, es mucho mejor, mucho más difícil de defender. Mm. Pero bueno, imagino que habrán tenido ahí la jugada, que alguien vaya al segundo o alguien no ha roto, pero bueno. Ahí está. La imagen de la persona del inicio de la discordia, no es su culpa, obviamente, no tiene nada que ver, pero la persona del inicio de la discordia, de lo ocurrido… Hombre, él no tiene la culpa, él lo llama y lo fichan. Con él llegó el escándalo. Con él llegó el escándalo, eso es así. Peliculón. Pablo Coronado. Como bien dice aquí el compañero… A mí que me registre. Claro, a mí me llaman para trabajar. Como no, claro, no, pero fíjate tú… Llegó Coronado, se fue, bueno, luego lo contamos. Ataca el Gandía, cortado Nico, ojo con ese pase atrás porque va a presionar Peralta, despeja Sergio arriba y va a saltar ahí Ramiro. De nuevo cortando el ataque del Porto, aunque recupera el equipo de Moratal. Darío, Struch, buscando a Mara a la derecha, le presiona Graney, sigue con el Graney, acude Ramiro también al cruce, ha tocado Ramiro pero recupera el Portuarios, le dura muy poquito el balón al Gandía y la tiene Ponce. Buscando ahí un pase, Chimo, que no va a llegar a nadie. Se va a incorporar Chimo. Tocando atrás Chimo. Llega Gorcha y el Gandía tiene ventaja. Ojito al Gandía. Ramiro se incorpora. El jugador medio centro buscando a la parte derecha. Y vuelve a cortar Nico. Y otro contraataque. Ahora estamos en pleno correcalles de los dos equipos. Perdió Nico, pero recuperó Didac. Banda derecha. Ahí va el capitán. Busca un centro. Muy pasado directamente a las manos de Coronado. Pablo Coronado, que ataja el balón para poner un poquito de calma a este corre calles constante de uno y otro equipo, que no es capaz ninguno de los dos de imponer un juego constante en la posesión de balón. Le acaba de hacer un flaco favor Fede a Brines, porque Brines está toda vez mirando para el banquillo todo el rato y no lo veo yo. No creo yo que acabe, como siga así, ni la primera parte. Está inseguro y está con dudas. No sé si hay alguien del Portu. No hay nadie del Portu calentando, creo. Ataca el Gandía, Graney por la izquierda, va a centrar Graney. Despejó Fede, lo hizo también en fallo. Brines al suelo otra vez y va a pedir el cambio. En el pase que le ha dado ahora. Además, yo creo que Sergio se lo está diciendo. No, Sergio es un veterano, está diciendo. Lo ha matado. Cuida del compañero que lo acaba de matar. Lo ha matado muerto. No hay que olvidar que el lunes tienen partido otra vez. Claro, es que esto no para. Esto no para. Son semanas muy difíciles. Es una locura ahora para todos los equipos. También es algo que esperábamos. Esperábamos volver a la competición y que. Está pidiendo cambio, ¿no? Y que cayeran los jugadores por lesiones musculares. Claro. Es una lástima la lesión. Sí, pero también hay que pensar que si se puede reservar y al final puede llegar a jugar más partidos, al final lo importante es que pueda estar para otro partido. Sí. Yo creo que a todo el mundo le gusta jugar un derbi, a todo el mundo le gusta, por eso él habrá insistido, habrá querido estar. Pero al final hay que pensar en el equipo y lo mejor para el equipo es que si no estoy bien, no puedo estar. Sobre todo si no estoy, a lo mejor ya no al 100%, pero es que si no estoy ni al 90%,
Vale la pena no arriesgar, claro, evidentemente. Claro. Y vamos a ver quién crees que será el jugador que salga. Bueno, ya lo tenemos Eduard, ahí. Sí, sí. Eduard Puchades es el jugador seleccionado para ponerse ahí en el centro de la zaga y lo pueden ver en sus pantallas. Enseguida se girará el número 15 a su espalda. Eduard Puchades, que será el jugador que entra para salir, para cambiar a Brines. José Brines, que es el jugador lesionado. Esperemos que sea poquita cosa y que se pueda recuperar en breve. Ahí lo tienen. Bueno, Puchades entrando al campo. Para Puchades, pide Lauro que haya cuidado con esa acción, porque ahora el Gandía va a golpear en ataque, pero hay que cuidar la contra. Esto estaba señalando Lauro desde el banquillo. Hay sus más y sus menos a la hora de intentar rematar con amarilla, con Struch. Ahí va el balón, ha tocado de cabeza precisamente Puchades, el balón que le cae en la banda derecha, salva Martí, caracolea Martí, el centro, gol. Primer palo, Peralta, gol. Gol, 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 Chimo. Gol, gol. Sí. Chimo al segundo palo, tocó Peralta. Después de ese centro de salva Martí, indecisión a la hora de despejar, se anticipó Peralta, luego aprovechó ese rechace el propio Chimo para marcar el primer gol del partido y adelantar al Gandía. Gol de Chimo, gol del Gandía. Se adelanta el conjunto de Lauro Teixeira. Lo veníamos diciendo, que es que tiene mucha pólvora a balón parado, tiene muchísima pólvora. Es que cualquiera te puede rematar, te puede hacer. Es que es muy difícil defenderlo. Ahora mismo el Gandía, cualquier balón parado, cualquier córner, es muy difícil defenderlo. Y ojito que tres partidos, salvo el del Javea, tres partidos consecutivos, Racing de Rafael Cofer, fue gol de Chimo y en los dos últimos, frente al Racing Benidorm y ahora frente al Portuarios, otros dos más. Tres goles en cuatro partidos en lo que llevamos de 2021 de Chimo, casi nada. Se veía venir. Yo creo que es un jugador que siempre da el máximo. Ya lo hemos hablado muchas veces y yo creo que es súper necesario ahora mismo en este equipo. Muy importante. Es muy necesario por todo lo que te da, ¿no? No solamente de gol, sino de trabajo, de esfuerzo. Y te digo más, abrió la lata frente al Racing Benidorm en el primer minuto, en el segundo. Y hoy vuelve a abrir la lata a los 20 minutos frente al Portuarios. Está, la verdad, que de dulce ahora mismo Chimo, que esto es un premio, una recompensa, como dice Raúl Muñoz, ¿no? A su trabajo y a su constancia. Importantísima en el fútbol. Vamos a ver cómo reacciona el Portuarios a este gol después de los primeros minutos en los que estaba, muy bien, por lo menos, dominando territorialmente. No sé si la lesión de su jugador Brines ha podido trastocar un poco, ¿no? Ahí los marcajes, la defensa. Desde luego, positivo no es hacer un cambio cuando te van a sacar una. Claro, siempre se ha dicho, ¿no? Que sí, siempre se ha dicho que mejor esperar, ¿no? Pero claro, si el jugador lo pide ahí en ese momento, es que no puedes hacer más. Pero es sintomático, haces cambio, además un central, sí, y en esa acción te meten gol. Sí, o sea, podemos buscar una causa-efecto clara en esa acción, pero en definitiva ha sido el Gandía que se ha adelantado y ahora vamos a ver cómo reaccionan los dos equipos. ¿Qué hace cada uno? Uno con la ventaja y otro con la desventaja en lo que nos queda de la primera parte. Estamos en el minuto 21. Balón largo arriba. Lucha Nico y salva Martí. Se la lleva el Portu. Es Darío en la media punta. Se impone Ramiro en las tareas defensivas, que ya hemos dicho que es un jugador importantísimo en esa posición. El balón buscando a Peralta, trataba de cubrir el atacante del Gandía, aunque ha robado ese balón Nico y hay falta. Hay falta de Ramiro. Muy clara. Y la primera falta personal, digo yo, la primera tarjeta. Ya no sabemos en qué deporte estamos. Sí, lo sé. Ahora 2-1. Yo sí sé en qué deporte, lo que no sé dónde estoy yo. Buenas noches. Bueno, la falta que, sobre... Igual que decía lo de Chimo, voy a decir ahora lo de Ramiro. Cuatro partidos que tiene 2021, tres que ha jugado Ramiro y tres tarjetas con una roja incluida. Ramiro es muy intenso. Ramiro es muy intenso, por eso va ahí. Va. Y muy de todas maneras, él toca balón, lo que pasa que es verdad que luego arrastra y lo lleva por delante. Pero en la primera es un chico que va siempre muy limpio, ¿eh? Dentro de que es verdad que es un chico que va al siempre va al límite, pero es limpio, ¿eh? Y toca balón, lo que pasa que luego es verdad que se lo lleva por delante. Entonces, bueno, falta y tarjeta, pero es un chico que va siempre fuerte y va al límite. Y esa barrera del Club de Fútbol Gandía que no brilla por la altura, podríamos decir, pues son los dos jugadores más bajitos. Pues yo iba a decir, ¿cuánta calidad en una barrera? También. Tú te has ido a lo negativo. Madre mía. Bueno, Darío, primer palo, ha tocado, amarilla, cortado. El exjugador del Valencia. A ti te ha tocado un poco la fibra, Santi, por lo de la altura, pero es lo que hay. No, a mí la altura... Todo el mundo sabe que raseo el 1,80 m, pero por poco. Pero por 50 centímetros. Buenas noches. Anda, que juega el Portu. Didac.
Atrás, Nico, que la para con la planta, busca un centro muy bombeado, Coronado que toca, aunque no bloca. Y ahora sí en el despeje, Gonzalo. Arriba el balón. Despeje también de la defensa del Portuarios. Ataca el Gandía por la derecha, buscando un envío largo. Este era en el ataque Gorcha. Despejó el Portu. Bueno, Iván, ¿cómo afecta el ir en contra los 20 minutos para los vuestros, para el Portu? Pues una cosa que hemos trabajado esta semana, porque fue uno de los condicionantes que creo que nos sucedió contra la Nucía el pasado domingo, de agachar las manos cuando te meten el primer gol. Aún quedan, sabemos que el fútbol es muy largo, quedan 45 minutos por delante más los 20 que quedan ahora, y pueden pasar muchas cosas. Llevamos dominando todo el partido, por una acción a balón parado no puede condicionarte todo el partido, ¿no? Entonces sí que estamos más que preparados para esto. Para eso estás tú también, ¿no? Esa es una de tus grandes funciones. Una de mis funciones, sí, es esta, sobre todo. Y es muy importante, parece que no, pero un psicólogo deportivo, yo he tenido en muchísimos equipos en los que he estado, y ayuda muchísimo, es verdad, ayuda a trabajar sobre todo momentos como este, momentos de lesiones, momentos de que te hace falta compañerismo, es muy importante. Mucha gente hoy en día piensa que no es tan importante esa posición en un equipo, pero es súper importante. Y que se lo digan a Iván. Claro. Correcto. ¿Tú has vivido el fútbol ese de Lora Césped? Qué bonito. Que entrara un psicólogo en esos vestuarios la primera vez sería para verlo, ¿no? Sí, bueno, la gente no se lo creía. Cerrar los ojos, imagina que coméis una naranja. Correcto, por los entrenamientos que hacía o por los momentos que hacía. Pero al final son cosas que funcionan, ¿eh? Igual que visualizar, ¿verdad? Además, Iván lo puede decir, visualizar el que vas a ganar, el que vas a hacer un buen trabajo, todo eso realmente funciona, ¿eh? Es complicado incluso ahora ver a... Bueno, y encima que un equipo de preferente tenga un psicólogo del deporte, al final también yo por la amistad que tengo con Salva y todo, también pues es un placer para mí poder estar con el equipo ahora mismo. Bueno. Y nos alegramos. Pues sí. Obviamente. Pues ataca Edgar, jugador de calidad, acudió Ramiro al cruce, va a jugar ahora un poco el Gandía con la espada de Damocles encima de que pueda Ramiro o no, pues en alguna acción llegar tarde, precipitarse. Claro. Y ver el camino del vestuario, ¿eh? Ojito con eso. Pues es lo que le pasó contra el Benidorm. Por eso lo cambiaron, ¿verdad? También. Y seguramente lo sepa el Portu y vayan a buscar acciones en su zona de influencia. Está ahí presionando el Gandía. Ataca con Salva Martí. Hubo falta de Fede. Le piden que señale cartulina como lo hizo con Ramiro. El árbitro no lo estima oportuno. Por cierto, un trío arbitral de Gandía. Daniel Pajarón es el árbitro principal del, del partido. Y los lineales son Iñaki Omar Rementeria y Omar Maldonado. Eso es. Omar Rementeria no tiene mucho apellido de Gandía, también te lo voy a decir. Pero es de Gandía. Sí, además juega fútbol de peque. Y muy bien. Juega amarilla. Pues a la otra parte. Bombeadito amarilla, tirado, Ramiro. ¡Oh! Fuera de juego. Sí, sí, tenía el brazo levantado. No te ansies. Ya, pero mira. Sí, pero le ha dado, ¿eh? Sí, sí. Le ha dado en el remate, otro balón arriba. La ha picado bien, ¿no? Sí. No lo hace mal amarilla, ¿eh? Tiene cositas el chaval, ¿eh? Al final llegará. Si sigue insistiendo así, amarilla. Se va a hacer amarilla como central ahora. Se va a hacer un hueco en el equipo, qué, ¿eh? Qué grande, amarilla, la verdad. Yo te digo una cosa, yo me quito el sombrero ante cuando veo gente ya con esa edad y que sigan con la ilusión de competir, de pelear, de seguir trabajando. De verdad, a mí me hace. Es que me agrada. Pelea Gandía, Gorcha. Cortado busca a Graney. Poco a poco se va imponiendo el Gandía, ¿eh? Poco a poco va desdibujándose el Portuarios y el Gandía imponiendo su juego y tratando de robar y salida rápida por banda contraria, que más o menos esto y los envíos largos desde la zona de centrales parece que es el modus operandi en ahí el ataque del conjunto gandiense. En sus pantallas, entrenador del Portu. Martí levantó excesivamente el pie, levantó la patita, le dice Pajarón. Martí que se enfada, quieto Martí, relaja Martí. Martí es que es de Rotova, ¿sabes? Sí. Entonces tiene ahí un pronto, rotovense, pero ya se le ha pasado. Juega el Portu, ese es Botu, Botu Nico Botu, ya tiene Didac. Qué bien con espacio en la media punta, eso es, le han pillado la espalda al medio centro del Gandía. El balón de Carles, con el pase hacia la izquierda para Edgar, roba Chimo para salir a la contra. Cuidado que el Gandía tiene ventaja ahora. Ramiro, largo para Peralta con Fede Ponce.
Ahí va Peralta, le empujó un poquito Fede, lo justo para que no te piten falta. Y que sea saque de él. Exacto. Qué grande. Cosas que hacen los centrales. Correcto. Eso se lo enseñé yo. La magancha, la tontería. La magancha y la tontería. Pam, toma, te empujo un poquito, no falta, pero el balón es para mí. Nadie lo mira, nadie lo ve, nadie se queja. Por cierto, había conseguido hacer una jugada muy buena. Han salido con dos paredes ahí, al final ha llegado a Edgar. Bueno, ahora también el de Taberne saliendo bien, pero errando en el pase. Lo más fácil, ha hecho lo difícil y erró en lo fácil. ¿Cuántos jugadores de Taberne han pasado por el Portu, eh? Muchos. No son pocos, ¿eh? Y los que están. Y los que están, claro, claro. Muchos han hecho esa transición hacia el grado de Gandía, me imagino que se vivirá muy bien el grado, claro. Entonces, hombre, va bastante bien. ¿No? Sí, sí. Me miras así como... No, pero es verdad. Sí, no. Sí, claro. Sí. Yo estoy... Mi cerebro me está diciendo, ¿ha dicho lo que creo que ha dicho? Sí, lo has dicho, ¿no? Pero a ver, es la broma de lo de vivir, pero sí que es verdad que muchos jugadores de la Unión Esportiva Tabernes cambian de equipo hacia el Portu. Por una cuestión muy simple, porque hay jugadores que cuando el Tabernes en estos últimos años ha dado ese saltito de intentar buscar el ascenso, no caben todos. Y como el Porto está en la misma liga, pues y es el equipo más cercano, creo, que hay respecto a Tabernes, pues eso. Bueno, ahora el Club de Fútbol Gandía. Sí, también. Obviamente. Bueno. Y de ahí que esté Salva Martí también. En el aquí, Gandía también han venido grandísimos jugadores del Tabernes o de Tabernes a jugar aquí. Cuidado. Y no ojo a Omar, que no es fuera de juego, ¿eh? No es fuera de juego el balón para Omar, el regate y el gol. Gol. Gol de Omar, rompiendo el fuera de juego, la protesta del banquillo del conjunto gandiense, lo dejó claro el auxiliar, no es fuera de juego, y en la jugada, en la acción en la que tenía que definir con el regate, luego con el remate, lo hizo bien el atacante del Portuarios para empatar el partido. Gol de Omar, minuto 30, cuando mejor estaba el Gandía, no diré peor el Portu, cuando mejor estaba el Gandía, el Portu que ha soltado ese... zarpazo en la contra, ya había amenazado en alguna otra ocasión. La de antes, justo un momentito. Sí. Exactamente. Había salido muy bien y es que es igual, están saliendo igual de rápido, han robado bien, pam, han salido bien y se ha plantado. Y este hombre que se abraza muy ahora con Nico, este gol no ha perdonado. Mar, la verdad, lleva mucho tiempo buscando gol y la verdad que lleva ya dos partidos, no consecutivos, pero sí muy cercanos, viendo portería. La verdad que es muy importante. Y nosotros que estamos más o menos en la línea de donde se dibujaba ese posible fuera de juego que reclamaban desde el banquillo, yo creo clarísimamente que no era fuera de juego. La sensación que me ha dado a mí es que Omar estaba un poquito por detrás de Malón y por lo tanto no era fuera de juego. Pues le pilló el Portuarios a la contra. Ya había advertido en esos espacios que quedan en la zona entre líneas, en este caso por la banda, para atacar y Omar se lo guisó y Omar se lo comió. Menos regate y definición perfectas de sí, de porque Omar, además, ¿eh? Además tenía Edgar. Eso, si no se va eso, cuidado, ¿eh? Cuidado le cae la de Dios. Cuidado porque tienes a Edgar solo para darla, ¿eh? La ha hecho muy bien. La verdad es que cuando lo haces bien y entra, dices, qué bien lo ha hecho. Ahora, si ya no es, ya dices... Ya es diferente. Pero dala. Y dedicatoria especial de Omar. No sé si hay algún motivo especial por ello, pero se ha ido corriendo y señalando a Salva Moratal. No sé si hay algún motivo especial por esa como dedicatoria. Como ya he dicho, el hecho de que esté ofuscado en meter gol, en que no entre, porque viene al Portuarios para eso, para buscar el gol, y es una de las cosas que no hemos tenido durante toda la temporada. Y al final Salva siempre le ha pedido paciencia, que llegará, y ha llegado. Y llega, claro que llega. En buen momento, los goles de Omar. Evitó Granay que salía el balón por banda, juega con Benji, ahora ha rechazado la defensa, pero tenía otra vez el balón. El medio centro del Gandía, tocó Nico, creo que poco, fue finalmente. Poco balón, ¿verdad? De Benji, poco ha intervenido. Sí, tienes un jugador que tienes que darle más el balón, que tiene que estar completamente en contacto con el balón, que haga jugar al equipo, si no es muy difícil. Es un jugador que puede jugar en todas las posiciones del centro del campo, pero tal vez le veríamos mal en la posición de Ramiro, evidentemente. Sí, claro, yo creo que sería más fácil para él, más porque sacaría más el balón a la hora de jugar y pero demás. Quizá pero quizá abarcaría menos. Correcto. Y un Benji que se ha visto prácticamente en la obligación de jugar hoy, por la baja de Seyens, que no está ni vestido de corto hoy. No. Nos cuentan que le han puesto la vacuna contra la COVID, la AstraZeneca. Y la bueno, pues ya saben los efectos secundarios que tiene el mismo día esa vacuna y por lo tanto jugar hoy era la verdad que bastante complicado para él. Cuidado, Gandía, no es fuera de juego. ¡Peralta! ¡Fuera! ¡Falló Peralta! Quedó solo delante del portero. No hubo fuera de juego. No, venía de rebote. Y esa acción que Peralta pudo haber transformado en el gol del desempate, pero que se le ha ido fuera. Creo que el balón
lo tenía un poquito escorado a una de la, sí, de la pierna. Un poco como Romario, ¿verdad? De punterita ahí, ¿verdad? Sí, que llego, que llego. Pero la diferencia, pero no ha llegado. La diferencia es un poco abismal. Sí. ¿Eh? Presiona al Gandía en campo contrario, pero sale bien el Portuarios. Arriba, buscando a Edgar para la llegada por banda izquierda. El pase en profundidad, este es Edgar. El pase de, era de Palomares y ha acudido al cruce Gonzalo. Ha hecho bien, ha hecho lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sacar algo, sacó córner y perfecto. Bien, Edgar también, centro, ¿eh? Sí. Para evitar el centro, es un partido, estamos viendo claramente dos maneras de jugar y de atacar. Está saliendo rapidísimo el portero a la contra. Está insistiendo el Gandía en sus llegadas por banda, en robar también y cambiar y buscar banda contraria. Y bueno, de momento el partido está en tablas. Minuto 33, estamos en directo este Jueves Santo en el Estadio Guillermo Lahue. Y este es Didac, que levanta mano derecha para buscar un centro. En esa jugada de córner, opta por jugar en corto con Palomares, la combinación con Carlos Struch, que se pierde por línea de fondo, y es balón de nuevo para el Gandía. 34 minutos, quedan 10 para terminar esta primera parte, y recuerden que este directo es gracias, es posible, lo hacemos, porque Mar Blau nos dice, yo quiero fútbol en directo en Telesafor, y así lo voy a hacer. Mar Blau, experto inmobiliario desde 1983. Recuerden que si quieren un trastero en el centro de Gandía para guardar sus cosas, pues sus patines, su tabla de esquí en verano, su tabla de snow en invierno, su tambor de la tamborada. Su tambor de la tamborada porque no pueden ir a Ellín a tocar. Pues bueno, 2.500 euritos tienes un trastero en el centro de Gandía, niquelao, para lo que tú quieras guardar. Eso ya es decisión tuya. Aquí ya no entramos. Hay muchas cosas que guardar, sí, sí. El traje del tío de la porra, el vestido de fallera. Tenemos un poquito de todo. ¡Ojo! ¡Peligro! Presionaba ahí arriba otra vez Peralta. Sergio la saca bien, jugando con el balón en los pies. Me ha recordado un central que había aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ojo, Sergio! ¡Qué calidad! La ha tocado ahí bien. Ataca también coincidí Porto con de nuevo por la derecha. Por la izquierda, no, Edgar en el envío. ¡Alto arriba! Buscaba Edgar la jugada ahí en diagonal para acabar con el disparo, pero se le fue, se le marchó arriba por la portería, de la portería defendida por este hombre, Pablo Coronado. Buen portero, por lo que hemos visto hasta ahora, la verdad que las intervenciones en las que ha tenido opciones de parar el balón, ya no hoy, sino en general, en lo que llevamos de 2021, pues la verdad que no lo está haciendo mal, a pesar de todo lo que ha desembocado su fichaje. Sí, sí, que pero él como portero... Antes del gol del Gandía estamos empezando a enumerar. Y yo, si queréis, lo enumero fácil, ¿eh? Llega Coronado, se va Kiko. Sigue Coronado, se va Tony. Sigue Coronado, dimite Miguel Marzá. Sigue Coronado, no se presenta un juvenil a jugar un partido. Y sigue Coronado y se va David Martí también, el entrenador del juvenil. El coordinador, tú cállate, Raúl. Pero no digas nada porque eres parte implica. No quiero que te metas. No, pero iba a decir que. ¿Qué culpa tiene el chaval? No, Coronado, Pablo no tiene la culpa. No, yo he dicho. Ha metido Coronado para todos. No, para que conste. A mí me llaman para trabajar en la portería del Club de Fútbol Gandía y voy. Pero ahora, lo que venga después no es culpa mía. Bueno, pero ¿ha sido desde que ha llegado él o no? Eso es así. Yo dudo lo primero que hemos dicho. Kiko se fue ya cuando vino él. Yo creo que sí, justo. A la vez. Claro. Sí. Entonces fue Kiko, Tony, Marzal, Martí y el lío del portero. Y la llegada de Luis Román. ¿Y la llegada de? Luis Román, a la coordinación de la academia. O sea que gracias a Coronado, Román es coordinador de la academia. Bueno, sí, la conclusión al final es esa. Sí, 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 sí. Esto era filosofía una. Qué buen derbi estamos teniendo. Señor. Y luego molaría saber que Coronado y Román eran íntimos amigos, ¿eh? Sería buenísimo eso. Bueno, vamos al tramo final de esta primera parte. Jueves Santo, directo, Telesafor. Antes dábamos, ahora estaríamos dando una procesión. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. En directo. El encuentro estaríamos. Pues estamos dando otro encuentro, aunque es de fútbol. Juega Carlos Struch, atrás, Nicolás recupera, parecía que le iba a perder el Portu, aunque finalmente le cae el balón a Salva Martí. Ahí está Martí tratando de llegar a ningún sitio porque ha cortado el Portu, la tiene Fede, van dos contra él, toca a la derecha buscando a Nico. Nico larga arriba buscando a Omar. Omar con amarilla, la baja amarilla, el pecho a punto de perderla. Toca el central del Gandía con Benji y hay falta de... de Darío con tarjeta. Un poquito el árbitro con las tarjetitas, un poquito riguroso, ¿no? Sueltecillo. Sí, estará aburrido y dirá, pues venga, amarilla. Para mí no me parece amarilla para nada. ¿Ah, no? ¿A mí? ¿Amarilla? A mí me parece que ha estado acertado Pajalón ahora, ¿eh? Sí. Me parece
Me parece que Pajarón ha acertado con esta y con la otra. Yo no quiero llevar la voz discordante, pero… Para mí, a mí está menos. La de Ramiro para mí clarísima. ¿Ah, sí? Toca balón, sí, primero. Muy clara. ¿A ti la de Ramiro, Raúl? Si se la saca no pasa nada, pero el chaval toca balón. Pero estamos igual que el otro día. Si se la, si toca balón, pero luego tumbas… Pero tampoco ha sido una entrada. Tampoco ha sido para morirse, ¿eh? No, a morirse no, obviamente. Ha seguido jugando, pero… Bueno, yo qué sé, aquí ya está la disparidad de las, claro, opiniones, que, claro, para eso estamos también, ¿no? Correcto. Si pones el listón tan alto, pues eso, esta tienes que sacar tarjeta. Oye, por cierto, que ahora a las 9 en 20 minutos… Falta. Falta. Espérate, sí, la, sí, que sería, sí, amarilla para amarilla. Ostras, te ha salido bien. que me ha gustado. No, que iba a decir que a las 9 debería empezar, ya saben, en esa continuada retransmisión de… Semana Santa que estamos haciendo desde la semana pasada, desde finales de la semana pasada, SOM Semana Santa, debería empezar a las 9, pero ya saben que con el directo que estamos retransmitiendo ahora mismo entre el Club de Fútbol Gandía y el Portuarios, se va a retrasar un poquito. No se preocupen que viene Semana Santa, la van a tener, SOM Semana Santa lo van a tener. En cuanto termine el partido, no desconecten, que inmediatamente después… ¿Qué hay hoy? SOM Semana Santa. ¿Qué hay hoy? ¿Qué dan hoy? Es el programa que estamos, sí, sí, haciendo todos los días. ¿Hay entrevistas y hay alguna…? Un reportaje sobre diferentes hermandades y terminan con la Junta Mayor, ¿sí?, de Germandades de la Semana Santa de Gandía. ¿Pero hay algún replay, alguna procesión repetida o algo? No, procesiones repetidas no. Hoy están el de Vallament, la Creu y la Soledad, y luego un pequeño reportaje de la Junta Mayor de Germandad de la Semana Santa de Gandía. Todo. Se lo sabe todo. No lo pillas, no lo pillas. Pillarle, no hay manera. A partir de en cuanto termine el partido, ojo, chas. Madre mía. Está en tiempo ya, ¿eh? Estaba ahí. Es Semana Santero. Sí, es fallero. Es fallero. Y tiene trazos de belenísticos. Belenísticos. O sea, es un, lo que viene siendo un festero. Lo que viene siendo un festero, Raúl Muñoz. O sea, lo tiene todo este hombre. La juventud bien, también. Ojo al Portu. Otra vez a la contra, Omar. La tiene que bajar con dificultad. Buscaba ahí la de Zidane, la ruleta. La pelea con Ramiro. Otra vez Ramiro al suelo. Cuidado, Ramiro. La tiene Nico. Nico con Benji, sale Nico bien con el balón, Saldaña buscando a la izquierda, es Palomares, está Edgar arriba, el envío largo arriba, muy bombeado, pero sin peligro, directamente fuera, y el Gandía que tras el gol se ha venido un poquito abajo, ¿eh? Sí. No parece aquí un choque. Eran buenos minutos del Club de Fútbol Gandía previos al gol del Portu, pero le han bajonado, se ha para abajo. Ese gol le han bajonado. No lo tienen trabajado. No, le falta, claro, el psicólogo deportivo al Club de Fútbol Gandía. Sí, sí. No sé si alguien se está vendiendo, espero que no. Todo tiene un precio. Exacto. Menudo silencio se ha hecho aquí en un segundo. No sé si era la mejor frase, pero bueno. Pero… Coronado, muy rasito ese balón, lo ha cortado Darío. Quito otra vez a la contra. Atacando por el centro Edgar. Probó fortuna Edgar. Lamenta en Darío por la izquierda, que estaba en posición de recibir ese balón. Y Omar, que le señala con el dedo a Edgar, no seas tan chupón. Pásala. No, al revés. ¿No? Correcto. Yo creo que lo que le ha motivado es, ha dicho, sigue porque una de esas te va a entrar. Edgar, la verdad que es un chaval que tiene un muy buen disparo desde fuera del área. Y muchas veces ha visto cohibido a tirar. Y ahora creo que lleva como dos o tres disparos de fuera del área, no acertados, pero… Sí, le hemos visto, tiene como confianza para, visto meter goles de buena, de media factura. Correcto, te iba a decir que en este campo hemos visto muchos goles de esos en juveniles y en cadetes. Y porque tiene. Y tiene, se prodiga. Tiene. Cuidado con Omar, sí, sí, que tiene zancada, pero le faltó ahí hacerse con el balón. Malón, ese es Benji. Benji buscando la llegada de Graney por la izquierda. Ahí está Graney, que conecta con Martí Ramiro. Otra vez Graney va a llegar, acude al cruce, cede el centro, punto de penalti, Chimo se revuelve, le cae a Peralta en el área, tiene que sacar el balón, la aguanta, busca Graney, el centro Graney, primer palo, despeja como puede el Portuarios, lo hizo por mediación de Puchades, y ahora el balón arriba que le va a llegar a las inmediaciones de Amarilla, que la baja para Gonzalo, se repliega, recupera posiciones defensivas el Portuarios, y vuelta a empezar el Gandía desde atrás. Con Amarilla en el 42 y medio. A punto ya de llegar al descanso. Con empate a uno en el marcador. ¡Uepa! Cuidado, ¿eh? Ese balón arriba que botó por encima de Sergio. Difícil que se le escape un balón ahí arriba a Sergio por la envergadura. Recordemos ese empate a uno. Los goles de Chimo al poco de arrancar el partido. A los 20 minutos más o menos. Y de Omar, que consiguió empatar el encuentro en una acción de contraataque.
Amarilla con Omar, precisamente. El balón que se pierde por la banda. Y es balón para el conjunto rojinegro. Complicado ganarle un balón amarillo por arriba. Muy difícil. Sí. Bueno, y a Malón, es que están los dos ahí. Los centrales que... Es una locura, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero tampoco imposible. Nico, en el saque de banda para el equipo de Moratal. Es Darío, sale amarilla con la pelota, busca arriba. Había intentado hacerse con ese balón Peralta. Indica el auxiliar que es balón para el Portuarios, que volverá a insistir en el lanzamiento desde el lateral. Nico con Darío, se anticipa Ramiro, pero se precipita en el envío al punta. Se lo recrimina Salva Martí. El balón le llega a Puchades con tranquilidad, sin presión, aunque acude ahora a molestarle un poco Peralta. Obliga ahí al pase a la derecha con Nico. Nico Botu. Era ahora Benji. Benji Ramiro. Buscando arriba la combinación con Gorcha. Se diluye el juego del equipo, el juego del Gandía. Ahí cuando llega a la frontal del área le falta la claridad de ese último pase para finiquitar las acciones. Cuidado con Omar, que deja el balón correr. Muy para rápido, sorprender con velocidad amarilla, aunque saca veteranía María. No ha salido el balón. Omar en la parte derecha busca un centro. Ahí va Omar, rasa. Venía el balón directo a la posición de Edgar. Aunque recupera el Portuario, sigue el peligro en la portería del Gandía. Saca Ramiro de cabeza. Con Palomares, un hombre al suelo del Gandía y la falta. Falta del Portuarios. Qué peligro el Portu en la contra, ¿eh? Qué rápido es Omar, ¿eh? Sí, sí, ahí donde lo ves parece que no, pero... Una zancada tremenda. Tiene una zancada muy... Muy, sí, sí. Muy bueno. Si no es capaz de cortar la jugada tanto Amarilla, que es quien está bailando con él ahora mismo, como Iván, luego hay problemas en la carrera larga, vaya. Ahí hay dificultades, por eso Amarilla es, trata de cortar, aunque sea despejando el balón afuera, ¿no? Claro, cierto es que, bueno, ni Amarilla ni Malón, su fuerte de ninguno de los dos es la velocidad. Es más la posición, el saber estar, el saber cortar, pero la velocidad no es su fuerte en ninguno de los dos casos. El balón a Granell, en la izquierda, Ramiro, Benji... Tocando el Gandía ahora la zona de tres cuartos. Benji bien combinando en la triangulación por la parte izquierda. Va a llegar a la línea de fondo. Taconea Benji para Granell. Granell la pone como puede. El balón que se pasea por la frontal del área chica. Muy fuerte, raso y fuerte. No hubo nadie para intentar atajar ese balón que se ha perdido por la línea de banda. De nuevo para el Portu. 45 ya se cumple, de la primera parte. Lo que alargue el colegiado del encuentro. El gandiense Daniel Pajarón y... señale el camino cambio de vestuarios. Y un poquito por cuando se ha tirado al suelo por lo de las dos veces y los goles. Poquita cosa. Va a jugar el Portu, que tiene una opción más en la contra, que ha cortado ahí, decían en falta, Gorcha, pero no lo indica así el colegiado. Amarilla, a la derecha de nuevo, Gonzalo, tratando de quitarse de encima la marca de Edgar. Edgar al suelo, Gonzalo que sigue con el balón, superando a Edgar, Gonzalo. Y la falta clara. Queda con el jugador del Gandía en el suelo y puede ser la última opción. Se incorporan las torres del Gandía al ataque porque habrá jugada. Balón parado desde el lateral. Jugada de falta lateral para el Gandía que va a intentar irse al vestuario en este descanso de la primera parte con ventaja en el marcador si es capaz de sacar algo de esta acción. Suben todos, ¿eh? Se queda Gonzalo detrás. Sí, sí, Adrián Granell se ha ido se ha cambiado de banda para hacer el lanzamiento. Para golpear. Y sube Malón, Ramiro, Amarilla. Claro, lo que hemos hablado antes, que hay mucha pólvora ahí, ¿no? Y ahora encima, si el rival no te deja ninguno arriba, pues otro más. Gonzalo y Benji los únicos que se quedan. Eso Gonzalo es. Atrás, Benji ahí un poco al rechace, también se retira un poquito Gorcha. Y los demás a buscar lo que salga de esa acción. Todo el Portuario es en su área. Granell, la pone al punto de penalti, Malón, ¿para dónde Sergio? Qué mano acaba de sacar Sergio al remate de Iván Malón, que buscaba la portería, sigue el ataque del Gandía, el centro que se va por fuera, y qué oportunidad acaba de tener el Gandía, y qué para dónde Sergio Ruiz. Creo que no había tocado al final nadie, ¿no? Era directa... Sí, Iván. Iván llega a rozar porque la desvía justo lo justito. Puf, pues Sergio ha sacado una mano ahí, que madre mía. Sí. Podría haber supuesto el gol... Para el Gandía irse al descanso con ventaja en el marcador. Qué ocasión del Gandía y qué parada, insisto, del guardameta gandiense que defiende la portería del Portuarios. Y una vez más, peligro a balón parado en este caso, o peligro de centro
que es como casi todas las ocasiones que tiene Gandía están llegando así. Golpeará Sergio y final de la primera parte, indica el colegiado del encuentro, a la que se llega con el marcador que ya conocen y ven en sus pantallas, de empate a uno, los goles de Chimo y de Omar, tablas en el derbi. Cambio también en las filas del Portu, lo hemos contado, Puchades ha entrado por Brines, por la lesión de Brines. Y nada, con este resultado a uno, con este empate a uno y con Mar Blau de fondo, ya saben, expertos inmobiliarios desde el 83, nosotros nos vamos a tomar un traguito de agua, a aclarar nuestras voces y volvemos, en nada, en cuanto esté a puntito de empezar la segunda parte, regresamos al Guillermo Lagüe, regresamos al derbi local entre el Club de Fútbol Gandía y la Unión Deportiva Portuarios de Sarp. Espacio patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983.